chicas, bienvenida una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García y hoy nos vamos a ir a hacer un tour por la tienda de Primark. Así que os venís conmigo, vamos a coger el coche y nos vamos a ir corriendo para Primark. Y os quiero enseñar, justo cuando entra aquí en la tienda de Granada, lo que te encuentra justo a la entrada, que creo que siempre tienen cositas de decoración. Vamos a ir viendo a ver lo que tienen. Y justo después de la decoración tienen los maniquí, las cositas de ropa y lo que más está en tendencia, que más, quieren que la gente vea, en los maniquí y en las estanterías principales cuando entra a la tienda, porque es la más novedad, lo que más se está llevando y lo que más se está vendiendo en el verano. Así que si no te quieres perder todas estas novedades de prácticamente ya casi agosto de 2021, vente conmigo para Primark, que os lo voy a enseñar todito, así que comience el vídeo. Bueno, chicas, comenzamos. Esto es justo lo que te encuentras al entrar a la tienda de Primark. Mirad, tienen un poquito de vajilla, que me parecen súper monas para ahora, para el verano. Con estos motivos, eso vale 3 euros. Bandejita, pues todo de tejido natural a 6 euros, como de centro de mesa o frutero, lo puedo utilizar de varias formas. A ver qué más cositas encontramos. Hay muchas cosas de tejidos naturales, como de yute. También están estos jarroncitos que me parecen preciosos, con florecitas en blanco y el macetero en rosa o blanco. Macetitas, alfombras de rafia o de tela natural. Estos marquitos como prensados de flores secas a 6 euros. Me parecen muy monos, en cristal. Y plantitas, pues diferentes plantitas. Es hasta 7 euros, hay de diferentes precios. Esto es como una mesa camarera de esta, a 40 euros en hierro dorado. Pues eso, como para cócteles y eso. Más macetitas, esta me parece muy mona con el macetero en dorado y la plantita verde. Son artificiales todas. Y esto es un portamacetas con 3 bandejitas. Parece también muy cookie. Y este es un macetero colgante que me parece precioso, es el único que hay ahí, pero está chulísimo. Y pues como pergaminos de adorno y más maceteros de tela de yute o de cuerda o de como lo llamáis. Ahora ya pasamos a la siguiente zona, que está justo detrás de lo primero que te encuentras, que es la decoración. Y están estas ropitas. Tanto lo tenían todo como en vaquero y blanco. Esta camisa 17 euros. A ver qué más cositas vemos. Había un poquito de bañadores. Camisita, era todo en monocromático, celeste, blanco y vaquero. Ahí podéis ver la bandejita de antes, que mona queda como de centro de mesa. Y por aquí vemos bolsitos de cuerda. Este es muy mono para el verano, con conchita, vale 12 euros. Chanclita en dorado, pantaloncitos 10 euros cortos. La camisita esta, que tiene un tacto súper bueno, es como de lino finita, a 10 euros. Me encanta el tacto que tiene, el tejido. Y por aquí vaquerito, 17 euros largo. Faldita larga en blanca, 16 euros, como de tela de camisa. Muy mona también, en larguita. Chancla. Top cortito. Y vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Bueno, aquí podéis ver los pantalones cortos, estilo paperback, que me encantan. Este en tono crudito a 17 euros. Este me encanta muchísimo, con la gomita en la cintura. Este tipo de pantalón quedan súper bien puestos. Y lo tenéis también amarillito, mostacita, pero clarito. Por aquí hay un poquito de todo mezclado. ¿Y qué encontramos por aquí? La zona de un poquito de bikini. Y vestiditos para la playa, vestidos de baño. Este rosita es muy finito, estilo camiseta. Y cuesta 5 euros. Ahí lo podéis ver, 5 euritos. Y con los bañadores a juego, con estampados en tonos naranjas, que son muy bonitos, en verde, en fucsia. Este es el mismo pantalón de antes, pero en negro.
Esto es como una especie de kaftán a 12 euros con este estampado tan veraniego. El bolsito de paja, así como de rafia, pero en negro también. Y en fin, faldita y cosas, todo conjunto para los bikini bañadores. Aquí hay un montón de mini shorts de todas las tallas, de todos los modelos. A 8 euros lo podéis encontrar. Están rositas, están tono vaquero. El rosita es muy mono, la verdad. Y diferentes, como descoloridos, diferentes tonos de vaquero. Y seguimos por aquí a ver qué encontramos. Más camisitas así para ponerlo encima del bañador. Toallas de playa. Esta vale 12 euros, pero es que es bastante gordita y bastante grande. Y por aquí más bañadores y bikinis. Estampados menos coloridos y más, pues eso, de los que no pasan de moda y te puedes poner un verano y otro, porque tienen estampaditos muy básicos. Por aquí, ¿qué más vemos? Faldita, camisa, bañadores. Este es muy mono en celeste, con el volantito. Y tiene un precio de 14 euros. Este en blanco también monísimo, haciendo como ese estampadito de rombo. Este de florecita, también muy mono. 14 euros, los bañadores estos tienen todos el mismo precio, unos 14 euros. La calidad es bastante buena y se ve que la licra es, pues eso, buena. Más bikinis, la parte de arriba y de abajo las venden sueltas a 5 euritos para que te coja exactamente tu talla, que me parece una idea genial. Y por aquí podéis ver los distintos estampaditos que hay en colores lisos o con algún tipo de dibujo. Este rosita me gusta mucho, este color rosa. Y lo mismo, 5 euros cada pieza. Esa 9, un poquito más cara. Y seguimos por aquí, leggings, los típicos leggings. Y aquí las bolsitas para meter el bikini o el bañador, que me parecen muy monas, por 2 euros y súper útiles. En ese estampado y esta en rosita. Y eso pone bolsa de bikini. Para llevar de neceser la bolsa de la playa me parece muy muy útil y muy mona. Y estas son toallitas que están chulísimas porque las llevas en tu bolsa, no ocupa nada. Esa vale 6 euros, esta del cactus vale 8. Y me parece una monada para la playa. Esta de palmerita 6. Hay varios estampados, pero me parece que están genial. Y luego con su bolsita para meterla. Y por aquí ya empezamos a encontrar más cositas de malla y cosas. Un poquitín de deporte, que han metido ya algún toquecillo de deporte. Por aquí podéis ver estos tops, que son buenísimos, pero ya solo quedaban talla grande a 6 euros, que no está mal. Y las mallitas, que me parecen también en este verde con la tendencia tie-dye, súper bonito, súper bonito. Esto tenía un precio de 10 euros. Por aquí hay más, todo mallita. Los calcetines, estos son muy buenos como de deporte, pero tengo que decir que estos ya lo he comprado yo y suda bastante el pie ahora en verano, como que no son de algodón. El tejido ese como que suda más el pie. Sudaderita me parece también monísima, con un bolsillito ahí para guardar cualquier cosa. Un precio de 14 euros. Las mallitas a 12 en color gris, que también me parece muy mona. Y la calidad es muy buena, la verdad, valen los 12 euros, los vale, porque la calidad es bastante buena. Por aquí los tops, compañeros, mirad qué cosa más bonita, como cruzadito, a 6 euros, precio de 6 euros, 8, 12, más o menos tienen esos precios tanto las mallas como los tops. Y aquí un barrido general de toda la zona. Espero que haya gustado y nos vemos pronto. Bueno, chicas, ya habéis visto, hemos estado viendo cositas de decoración, cositas, había bandejitas así como natural,
las cositas de bikini y bañadores, lo que tienen justo cuando entra, alguna que otra cosita de ropa. Y un poquitín más introduciéndonos a la tienda, también hemos visto una pequeña sección de cositas de deporte, que esto lo van agrandando, la sección esta de deporte, la van agrandando conforme van quitando los bañadores y los bikinis. Pues eso, para mediados de agosto, finales y primeros de septiembre se llena a Primar totalmente de cosas de deporte, mallas, top de deporte, zapatillas, bolsas para el gimnasio, etcétera, etcétera, y van reduciendo la zona de bañadores y bikinis. Pero ahora mismo había bastantes bañadores, bikinis, trajecitos y vestiditos de para ir a la playa, como pareditos, y chanclitas. Así que pues ya está, chicas, que espero que os haya gustado este tipo de vídeos. Déjame dedito arriba y en comentarios si quieres que vuelva ahí a Primar y qué sección os gustaría que grabase. Pues no lo sé, ropita, pijama, zapatos, cositas de bebé, de niña. Ponedmelo en comentarios qué es lo que más os interesaría ver de Primar. Y yo me voy a la tienda y os lo grabo. Y ya está, chicas, que si no estás suscrita, te invito a que lo hagas, que el botoncito rojo que es justo por aquí abajo, que no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo, que nos vamos muy, muy prontito a disfrutar lo que queda de verano. Los que vais a iros de vacaciones ahora, pues muchas felicidades y que lo disfrutéis muchísimo. Los que habéis venido de vuelta, pues aquí estoy yo para seguir la rutinita, aunque estemos en pleno verano. Que os quiero mucho, mucho, muchísimo y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Besitos y...